Ok, so hoy regreso con otro video. Este es también un poco diferente que todos mis otros videos, pero levanté hoy y hay que contar esto con ustedes. Yo sé que ahora, sé que yo hice ese video hablando del peor día de mi vida. Yo cogí muchos seguidores que han pasado por una trauma como y han perdido a alguien que aman mucho, como lo que me pasó a mí. Entonces les quería contar a ustedes que yo he leído mucho los comentarios de ustedes que escriben en ese video y les quiero decir gracias por compartir las historias de ustedes. Cogí muchos comentarios contándome personas que han perdido sus papás, sus hermanos, a una tía, a alguien que amaban mucho, lo que ellos hicieron para pasar por este tiempo tan duro. Y honestamente eso me ha ayudado mucho, mucho, mucho ver que yo no soy la única en este mundo que está sintiendo esto, que hay otras personas o que ha sentido eso. Entonces muchas gracias por los comentarios. Pero hoy voy a hacer un video y yo quiero que sea feliz. Tengo mi pelo mojado ahora mismo, apenas me bañé, no quería gastar nada de tiempo. Yo dije, ok, me voy a poner mi ropa y ya, lo voy a grabar. Tengo la chaqueta de mi hermano puesto ahora mismo, que él usó para grabar Nutella. Siempre cuando hago videos así me gusta sentirme más cerca de él y poniéndome la ropa de él a veces me hace sentir un poco más cerca de él. Yo he hablado con mucha gente que me dicen que cuando tú pierdes a alguien que tú amas, ellos se comunican contigo por los sueños. Pero también escuché que es muy difícil verlos en los sueños al principio porque estás sufriendo mucho y tu mente está como tan bloqueada que es difícil poder aceptarlo y dejarlos en tus sueños. Yo no había soñado con él desde que pasó, ya casi va a ser un mes, y yo no había tenido ni un sueño sobre él. El día que pasó el accidente, esa misma noche mi hermana tuvo un sueño con él, y en el sueño de mi hermana, él estaba vestido en todo blanco y estaba en una field toda blanca con rosas blancas, flores blancas, todo. Y él estaba riendo, muerto de la risa como él siempre era. Le dijo a Mari, a mi hermana, le dijo, man, para llorando, yo estoy bien, estoy feliz. Dile a Dani, a mi mamá, a mi papá que estoy bien, que no lloren, que no lloren, que yo estoy feliz. Y María dijo que ese sueño era tan real, que de verdad no estaba soñando, que sus ojos solo no se abrían, pero veía todo claramente. Entonces eso nos ayudó mucho sabiendo que él estaba feliz y que él le vino a mi hermana. Después de eso, ella no ha soñado con él. Y yo sé que Luisa ha soñado con él dos veces. Y también sueños muy lindos, que él dice que está muy feliz, que no nos preocupemos de él. Él le dijo a Luisa en el último sueño que ella tuvo que nosotros necesitamos ser más cerca ahora que siempre. Entonces yo sé que muchos de ustedes piensan que nosotros estamos peleando, pero eso no es verdad para nada. Nosotros estamos muy muy cerca, amamos a Lu. Y mi hermano le dijo en el sueño de ella que está bien y que le diga a nosotros que está bien y que está muy feliz. Hace dos noches salió en el sueño de mi mamá. Él estaba en una mesa y él estaba sentado al frente de mi mamá, y mi mamá le estaba tratando de hablar con él y le decía, like, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué tú no estás aquí? Y él solo estaba riéndose, pero él no le habló, él no le dijo a ella nada más. Él solo se estaba riendo y estaba muy feliz. Entonces, ese era todo, el de mi mamá era muy corto. Después yo he tenido amigas que lo conocen, me han dicho, él salió en mi sueño y me dijo que te diga a ti que está feliz. Y otra cosa que yo leí es que muchas veces salen en los sueños de tus amigas o personas que de verdad no conoces, conoces un poquito, y esa persona salen los sueños de ellos porque ellos tienen una mente mucho más clara que lo que tú tienes, porque todo te está pasando a ti ahora mismo. Diciendo todo eso, les quiero contar de ustedes del sueño que yo tuve. Ese sueño que yo tuve es diferente que todos los sueños que yo tenía en toda mi vida. Es uno de esos sueños que se te queda grabado en la mente, que es tan claro el mensaje y que tienes que compartir. Entonces cuando yo me levanté yo dije, wow, tengo que compartir ese mensaje, tengo que dejar que todo el mundo sepa lo que yo soñé, porque es una sensación diferente de lo que yo he sentido y me trajo mucha mucha paz también. Anoche yo estaba soñando y yo y mi familia estamos en el aeropuerto, íbamos a ir en un viaje y Fabio llega. En este sueño toda mi familia estaba allá, pero yo era la única comunicándome con Fabio. Nadie más ni pensó que era raro que él estaba ahí. Fabio llega y yo empiezo a llorar. Yo digo, oh my god, ¿qué estás haciendo aquí? En mi sueño yo sabía que él ya se había morido. Yo le estoy diciendo, ¿qué estás haciendo aquí? No lo puedo creer, no lo puedo creer. Y lo estoy abrazando y no lo quiero dejar ir. Lo estoy abrazando tanto, tanto, tanto. Y él riéndose tanto. Yo es que por favor no me dejes, por favor no te vayas. Y él dijo, Dani, no te preocupes, yo estoy aquí. Yo siempre voy a estar aquí. Solo porque no me des, no significa que no estoy aquí. Yo estoy aquí y estoy muy feliz. Yo le dije,
Tengo unas preguntas que te quiero preguntar. ¿Te puedo preguntarlas? Y en ese sueño, yo estaba actuando como una hermanita muy pequeña, like, tan emocionada para verlo. Like, oh my gosh, like, no lo puedo creer. Y yo le dije, tengo unas preguntas que te quiero preguntar. ¿Te las puedo preguntar? Él dijo, sí, claro, pero hazlas rápido porque yo solo tengo 10 minutos aquí y me tengo que, y después me tengo que ir. Y yo dije, 10 minutos. Yo miré mi reloj. Y yo dije, ok, saqué un cuaderno y dije, número uno, ¿por qué ha salido en los sueños de todo el mundo excepto los míos? Y él se empezó a reír mucho. Él dijo, no es tan fácil salir en los sueños de personas. Y también me dijo, me preocupo que, que los voy a asustar. Yo no quiero que ustedes asusten cuando me ven. Y yo le dije, no, nosotros no nos vamos a asustar. Pero sí, y yo siempre digo un chiste que yo digo, porque yo he escuchado que personas cuando pierden a alguien en la mitad de la noche sienten que tocan la nariz. Y eso no me lo va a hacer a mí. Yo le dije, no me asustes si tú sabes de mi sueño, pero si tú me toques mi nariz, después me voy a poner brava contigo. Entonces no vayas a empezar a tocar mi nariz en la mitad de la noche. Y él se empezó a reír tanto. Me dijo, y pues también me estoy tratando de acostumbrar a esta nueva vida. No puedo estar viniendo todo el tiempo. Él me dijo, y tampoco me gusta estar separado de Dios por mucho tiempo. Me gusta estar con él, no me gusta regresar aquí por mucho tiempo. Y yo es que, wow, like, ok, increíble. Entonces yo dije, ok, yo entiendo. Dije, ok, pregunta número dos. Y yo tenía un libro escribiendo todo. Y yo le pregunté, ¿el cielo es real? Y él me dijo, sí, claro, el cielo es real y es hermoso. Y yo dije, ¿y tú vives allá? Y él es que sí, ahí es donde yo vivo, Daniel, es hermoso. Es una felicidad que no te puedes imaginar. Todo ese tiempo que él me está respondiendo, él se está riendo mucho porque eso es. Cada vez que él ha salido en los sueños de todo el mundo, él estaba muerto de la risa. Le dice que no, Daniela, el cielo es hermoso, es todo y más. Y estoy muy feliz, muy, muy feliz. Pues, ok, ya vuelvo. Y él se fue. Yo me empecé a tener pánico. Yo dije, oh my God, él se fue, él no se despidió de mí, like, se fue. Y mi mamá dijo, no, 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 él solo se fue a coger un pastel. Fabio come tanto, like, literal, él siempre comía tanto y nunca engordaba. Y él le encantaba todo dulce, todo, todo el mecato le encantaba. Entonces yo dije, pues solo tengo 10 minutos con él, no quiero que él se vaya solo porque no lo quiero dejar, like, yo quiero disfrutar esos 10 minutos completamente con él. Entonces yo fui y corrí, estamos en el aeropuerto y estaba corriendo tratando de encontrar a donde él estaba. Y una mujer que estaba trabajando en el aeropuerto dijo, oh, ¿tu hermano es Legarda? Y yo es que sí. Y ella dijo, él está allá comprando un pastel de cumpleaños. Y yo es que, ok, y yo fui a donde estaban los pasteles, pero él no lo encontré. Entonces regresé a mis papás y yo estaba llorando. Yo dije, wow, se fue, no se despidió. Y mi mamá dijo, no, no, mira, ahí él está. Entonces él regresó y él estaba comiendo un pastel. Todavía no sé por qué era un pastel de cumpleaños, no sé, pero era un pastel de cumpleaños. Y yo dije, ok, tengo más preguntas. Y él dijo, ok, Dani, pero no tenemos mucho tiempo, solo pregúntame lo importante, lo que de verdad quieres saber. Y yo es que, ok, chik, 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 borré preguntas. Y pues yo dije, ¿has conocido a Dios? Y él me dijo, sí, Dios es tan bacano, él es muy bacano, Dani. Yo siempre he caminado con Dios y ahora camino con Dios más. A mí, él tenía un tatuaje aquí que decía camino con Dios. Él dijo, sí, yo amo a Dios, yo estoy con él todos los días. Y me dijo, Dios es muy bacano, y me lo dijo así, Dios es mi parchero. Like, eso es lo que él me dijo. Me dijo, Dios es mi parchero. Y yo es que, oh my gosh, like, no lo puedo creer. Y yo estaba tan emocionada cada vez que él me respondía una pregunta. Yo estaba tan emocionada. Yo es que, oh my gosh, lo sabía, tú tenías toda la razón. Para los que no conocían a Fabio tanto, Fabio es muy, muy religioso. Y él siempre creía en Dios, él siempre hablaba de Dios todo, él siempre decía lo que Dios quiera, lo que Dios quiera, yo le doy todo a Dios. Y después yo dije, ok, última pregunta. Yo dije, algo que personas me han estado diciendo mucho desde que tú te fuiste es que si yo te diera la opción de regresar a este mundo y volver a tu vida como era antes, ¿qué tú dijeras? Y él me dijo, él se empezó a reír y dijo, no, yo no me voy a. Y él dijo, no, yo no regreso, yo amo el cielo, yo amo estar con Dios, yo estoy tan feliz. Yo le dije, like, wow, like, oh my gosh. Y yo estaba tan feliz, like, estaba brincando de la felicidad y lo estaba abrazando todo el tiempo, like, todo el tiempo que estaba hablando con él lo estaba abrazando. Yo le dije, oh my gosh, yo soy tan feliz, like, estoy tan feliz que pude hablar contigo. Y lo que es tan raro es que en sueños tú no puedes controlar lo que tú haces, ¿verdad? Pero eso era tan claro para mí, like, no era que yo estaba soñando, era de verdad las preguntas que yo tenía adentro yo misma. Y desde que él se fue, he escuchado, alguien me dijo que si yo le preguntara a Fabio para regresar, él dijera que él no quisiera regresar. Entonces yo le pregunté si eso era verdad y él dijo que sí era verdad, que él no quiere regresar, que el mundo donde él está viviendo ahora mismo es muy hermoso, una hermosura que él no puede explicar. Era increíble ese sueño.
no lo podía creer, no podía creer que yo tuve un sueño tan lindo y era como mi despedida con él, porque sentí que no tuve como una verdadera despedida. Entonces, este era como ya finalmente pude hablar con él y me pudo contestar todas las dudas que yo tenía, todas las preguntas. Y me dijo, no, sí, aquí estoy con Dios, aquí estoy en el cielo, todo lo que tú has escuchado es real. Y yo estaba como, wow, like, eso es mi hermano, es un ángel. Después que le pregunté la última pregunta, dijo, ok, ya, eso es todo. Pues mi familia nos estábamos entrando en el avión, entonces ya nos íbamos a separar. Y él se estaba quedando, él no iba en el avión con nosotros. Y cuando ya nos íbamos a separar, yo empecé a gritar todas las cosas que le pude preguntar, porque él me dijo, Daniela, solo pregúntame lo importante, lo que de verdad quieres saber, porque no tengo tiempo, tengo 10 minutos. Y yo empecé a gritarle, like, Fabio, tú eres un legado, tú eres un legado ahora, mira lo que hiciste, es like, yo estoy tan orgullosa de ti, Fabio, estoy tan orgullosa de ti. Y yo le empecé a gritar todo eso cuando nos estaban separando. Y yo le dije, mira lo que hiciste en la Macarena, hiciste un record, like, nadie lo había llenado así, y tú hiciste eso, toda esa gente estaba ahí para ti. Él se empezó a reír y él dijo, te lo dije. Y yo dije, ah, claro, te lo dije. Fabio, tú eres un legado y vamos a seguir este legado de amor por ti. Like, vamos a seguir, todo lo que vamos a hacer es para ti. Y yo empecé, y él solo riéndose, yo le dije, oh, ¿viste que llegué a 1 millón en YouTube? Like, no lo puedo creer, eso era tú, ¿verdad? Tú hiciste eso en el cielo, tú lo hiciste. Y él dijo, Dani, yo te dije que ibas a llegar a 1 millón, ¿por qué estás sorprendida? Y yo, es que llegué a 1 millón en YouTube. Y también dije, y te estoy escribiendo una canción, ¿la has escuchado? ¿La has escuchado? Like, ya la canción está lista, ya la voy a sacar, like, ¿la has escuchado? Y él dijo, Dani, solo porque no me ves, no significa que no estoy ahí, ya yo he escuchado la canción, te vi a ti llegar a 1 millón, te vi cuando grabaste la canción, estoy tan orgulloso de ti, Dani. Y tú vas a lograr todo, tú vas a ser lo más grande. Yo estaba tan feliz, like, la felicidad que yo sentía era tan feliz. Yo no me sentía triste, no me sentía nada. Después que todo pasó, nuestra familia, nosotros empezamos a ver una psicóloga, poder como comprender todo mejor. La psicóloga me dijo a mí que él, ahora mismo que él se fue, él se está acostumbrando a su nuevo mundo y tiene que ir como a diferentes partes. Y se tiene que acostumbrar hasta que ya finalmente llegue a lo final y esté bien. Pero que para ellos también es un poco difícil acostumbrarse porque vinieron de esta vida, ahora están en otra vida. Entonces la psicóloga nos dijo a nosotros, pues me dijo a mí, que tenemos que rezar por él y rezar que toda la transición pase, like, muy muy bien y que él se apure y ya esté donde debe estar. Entonces yo le dije a él, psicóloga me dijo eso, yo quiero que tú sepas que te puedes ir y puedes estar relajado, te puedes ir, no te preocupes de nosotros, nosotros vamos a estar bien, nosotros estamos con la familia y estamos bien, no te preocupes de nosotros, no quiero que tú estés triste, no quiero que tú pienses que tienes que quedarte aquí con nosotros, porque nosotros vamos a estar bien, entonces por favor vete, vete y haga todo lo que tienes que hacer. Y yo le dije, nosotros también estamos felices y solo queremos que tú estés feliz. Entonces, haga lo que tienes que hacer y no te preocupes de nosotras. Solo riéndose, diciendo, gracias, Dani, eso es lo que voy a hacer. Y todo eso. Fue tan hermoso. Ahora mismo quiero llorar, pero no es llorar. No estoy llorando porque estoy triste. Estoy llorando porque siento una felicidad. Like, una felicidad tan, tan grande por tener ese sueño y me siento tan como, tan privileged, like, tan blessed, tan bendecida por haber podido conectarme con mi hermano en esta manera y poder ver cómo feliz está y poder decirle, like, vete, vete, like, estás bien, like, nosotros estamos bien, like. Claro, nosotros nos duele mucho lo que pasó, pero cosas así, like, teniendo ese sueño y sabiendo que él está con Dios, nos hace sentir mucho, mucho mejor. Ya yo sabía que él estaba con Dios, like, eso es la única cosa que hace todo eso más fácil, es saber que él está con Dios y que él está mejor ahora mismo que ha estado en toda su vida. Entonces, eso es lo que hace todo mejor, pero nosotros somos personas y somos personas que son materialista y nosotros queremos poder ver a la persona, sentir a la persona, pero la verdad es que ellos están aquí y Fabio está aquí con nosotros y nunca se va a ir a ningún lugar. Y ahora tenemos el ángel más hermoso en el mundo cuidándonos. Eso es algo tan hermoso, tan increíble. Y cuando me levanté de mi sueño, levanté a las 6 de la mañana y había unos pájaros afuera de la ventana y cada vez
un símbolo de Fabio es los pájaros, porque él siempre, siempre amaba a los pájaros y nuestra cosa era, pues la cosa que teníamos yo, él y Mari, era un pájaro rojo. Y eso era lo que Fabio decía que era buena suerte, que los pájaros están al frente de la ventana y están cantando tan fuerte. Solo era literal ese momento cuando me levanté, estaba ahí Fabio conmigo diciéndome, sí, Dani, ese era yo estoy aquí, estoy feliz. Sueño es como la primera cosa que yo he tenido que de verdad pude hablar con Fabio y fue lo más hermoso que me ha pasado en toda mi vida. Pero también yo pudiera seguir este video por horas contándole a ustedes las señales pequeñas que él nos ha mandado, porque nos han mandado a, no, a nuestra familia muchas, muchas señales. Una de las cosas que les quiero mostrar a ustedes que también es muy lindo y yo amo esto. Antes que él se murió, él estaba en la mitad de leyendo este libro. 30 días de amistad con Dios. Él estaba en la página 39. Tiene esto aquí que él puso. Él estaba en la página 39. La página dice, un amor que no se rinde. Eso es a donde el libro está parado. Fabio se fue el 7 de febrero. Y yo creo que los números tienen mucha, mucha importancia. Este libro, aquí adentro tiene una nota que dice, para Legarda y Luisa Fernanda. En este libro, una página al día y disfruten el ser amigos de Dios por toda la bendición. Firmó Wendy y dice Lima, Perú. Dice enero 2019. Wendy es la que escribió el libro. Ella se lo mandó a Fabio, específicamente. Le dijo que este libro, que lo lee todos los días y lo va a hacer más cerca a Dios. Entonces yo fui en su Instagram. Yo dije, quiero saber cuándo él está en Perú. Yo sé que él estaba en Perú en enero. So yo dije, eso significa que él ha estado leyendo este libro por casi 40 días. Y yo fui y vi el día que él publicó una foto en Instagram diciendo llegué a Lima, Perú, y ese día era enero 7. Entonces yo quedé como exactamente un mes después de eso es cuando él falleció. Él estaba en la página 39, ya casi la página 40, y esa página dice, como yo les dije, un amor que no se rinde. Entonces, todas esas cosas son... Es Dios. Y Fabio era tan religioso, tan cerca de Dios. Él tenía una amistad con Dios que nosotros no entendíamos. Fabio era un ángel. Él siempre era un ángel. Él hablaba con Dios como si él conocía a Dios personalmente. Es que hay muchas, muchas historias que yo te puedo contar de Fabio. Pero yo dije, este video sería muy largo. Pero otra historia que sí les voy a decir es que 2 días antes que todo pasó, Fabio y Luisa decidieron escribirle una nota a Dios. Fabio escribió una nota muy linda que Luisa leyó en el memorial de él. La nota era para Dios y él decía unas cosas hermosas, cosas que suenan increíbles saliendo de la boca de alguien. Like, ¿cómo esas palabras pueden salir de alguien? Dijo, yo camino con Dios, yo soy ciego al odio. Básicamente diciéndole que Dios está en cargo de la vida, que él, que, y también agradeciendo a Dios por todo. Y en la nota él dijo, gracias Dios por mi familia, por mi novia, por mis fans. Él amaba, amaba a sus fans con todo el amor. Y por eso es que nosotros también hicimos ese memorial tan hermoso, porque sabíamos que ustedes también se tenían que despedir de él. Fabio ahora es nuestro ángel hermosísimo, el ángel más hermoso. Comenta abajo si ustedes han tenido una experiencia como la que yo tuve, o tu versión de las experiencias. Yo voy a estar leyéndolos como siempre. Quiero mucho, gracias tanto por todo el amor y el apoyo. Es muy especial para mi familia y para yo. Los amo y los veo en el próximo video.